Bien, bien. Lo cierto es que desde las últimas semanas, yo creo que tocó madera la semana que llevamos con más normalidad, sin demasiados problemas. Tengo alguno resfriado y esto, ¿no? Pero bueno, Haris ya prácticamente está bien del todo. El estado de Keaton va mejorando, sin que esté al 100%, sí que va mejorando. Entonces, bueno, contento, ¿no? ¿El equipo que mejoró en toda la temporada? Si ganamos el domingo, la estadística diría que sí, porque nunca hemos ganado tres partidos seguidos esta temporada. Pero creo que estamos en un buen momento anímico, donde llevamos dos victorias consecutivas que con un poco de fortuna hubieran sido tres. Y, sí, y yo creo que sí, que estamos en un buen momento. Yo no sé decir, ni voy a decir que es el mejor, porque espero que aún haya uno mejor, ¿no?, más adelante. Pero yo creo que estamos en un buen momento, sobre todo desde el punto de vista anímico, y creo que eso se refleja en el juego, ¿no? Estadísticamente, ¿tú crees que ya han encajado del todo las piezas? Yo creo que sí, que entienden lo que queremos y lo que pretendemos, ¿no? Y bueno, pues con el paso del tiempo, lógicamente, se van acoplando, se van conociendo mejor, van entendiendo mejor lo que queremos. Y estamos jugando mejor, ¿no? Y luego, además, ha venido un factor del que yo os hablaba mucho en las semanas anteriores, que es el acierto, ¿no? Porque al final se trata de eso, ¿no?, de meterlas. Y lo cierto es que en las últimas jornadas, los tres últimos partidos, pues estamos teniendo bastante acierto. De ahí, ¿cómo se ha elevado, ¿no?, el nivel de anotación del equipo? No, claramente, claramente. Es porque, y además, si miramos para atrás, el número de pérdidas siguen siendo parecidas, que es muy importante. Estamos perdiendo pocos balones, estamos, ya te digo, teniendo acierto y toco madera, porque van a ser factores fundamentales para que este domingo podamos competir contra un rival que también viene en un estado de forma excepcional. Sí, los equipos en muy buen momento, ¿no? Sí, ellos vienen de ganar 4 de los últimos 5 y alguna victoria, bueno, contra Bilbao, contra Valencia, ganar en Valencia es muy difícil, ¿eh? Y ganar con la autoridad que ellos lo hacen, pues refleja quiénes son, ¿no? Es un equipo con un potencial ofensivo de primer nivel, y yo creo que ahora, al no jugar la competición europea, se han podido centrar en la competición doméstica y llegan a cada partido con muchísimas ganas, ¿no? Es un equipo muy, muy, muy largo, con muchísima calidad, solo hay que ver la nómina de jugadores. Sí, lógicamente, es que son un equipo grande, yo creo que lo son, porque ahí están los jugadores, ¿no?, que lo conforman. Es que son dos jugadores de primer nivel por puesto, y algunos auténticas estrellas, los máximos anotadores de la liga, o de los máximos anotadores, ¿no?, como es el caso de Jelovac, Landry. Ahí está John Parin, Leach en el base, o Robinson, o el, por ejemplo, solo ve el partido que hace el otro día, John Parr, perdón, Pera Tomás, por ejemplo. Es un equipo donde cualquiera de sus jugadores tiene capacidad para reventar un partido. ¿Con el equipo contra la polivalencia también entre todos los jugadores, cómo se le define? Bueno, pues intentando hacer lo mejor posible, ¿no? Lógicamente. No existe un solo aspecto, pero creo que has dado la clave. Es que es un equipo muy polivalente, porque muchas veces juegan con los dos cuatros, con Jelovac y Landry a la vez. Robinson puede hacer el 2, puede hacer el 3, pueden jugar con tres tíos muy grandes, bases que también son muy físicos, jugadores que, all around players, ¿no?, que son los americanos, que pueden jugar en diferentes posiciones dentro del campo. Quizás el equipo que tenga mejor juego de espaldas de la liga, posiblemente, porque ahí está Norell, ahí está Katic, ahí está Jelovac, que son tres pivots en una plantilla de 5 que los tres juegan fantástico de espaldas al aro. Y eso también es muy difícil de defender, porque no es lo más habitual que te encuentres, ¿no? Todos los equipos tienen esos jugadores. Entonces, bueno, lo primero, hay que tener un nivel defensivo alto para poder ganarles, ¿no? Hay que tener un nivel defensivo muy alto, y no vamos a poder centrarnos en una sola vía. Hay que tapar muchas vías, porque si no, perderemos. Cualquier equipo, cualquier jugador te puede hacer un roto, ¿no? Por ahí empezará todo, pero luego también tenemos que jugar con el factor de nuestra casa, el apoyo del público, esa extra energía que nos da, ese buen momento en el que estamos. Bueno, pues imponer también nuestras virtudes, que las tenemos. Bueno,
un equipo que ten moitas variables ofensivas, porque ten moitos frentes para anotar, e cando ademais unen esa calidade, a calidade defensiva que poden poñer, como nos fixeron no partido de ida posiblemente foi o equipo que máis nos apartou da nosa forma de xogar, e aínda que ao final recortamos a desventaxa final a 8 puntos, realmente foi un partido que tivemos perdido dende o minuto 8, porque chegamos ao descanso, si non me lembro mal, 17 ou 18 puntos abaixo, e aínda que recortamos, ao final foi maquillaxe, non é real o resultado. Nos gañaron do minuto 1 o 40 por intensidade, non? E espero que teñamos aprendido esa lección para facer frente a este partido do domingo. É que eu non sei cal é o número de vitorias que dá a tranquilidade. Nós non facemos esa reflexión, supoño que é unha reflexión que faz ti. Para nós, cada partido é fundamental. E o que vamos a facer, como facemos desde o principio de temporada, é intentar gañar o seguinte partido, intentar ser mellor en cada adestramento. Cando alcancemos un objetivo, matemáticamente, será cuestión de plantexar nosotros objetivos, pero a día de hoxe non alcanzamos ningún todavía. Non, porque matemáticamente eso non aparece en ningún lado. Cando o seña matemáticamente, pois sentirei, non? Pois hablas antes de un momento de la tierra. Ayer hablaba con Pepe Potas, decía que era un poco, más que acierto, una cuestión de chispa. Puede ser, cuando hay de chispa, eso de que las gentes se encajan y que de repente se empiezan a ver esos automatismos que tanto cuestan. O sea, que empieza a fluir más el baloncesto, ya sin necesidad de pensarlo, de masticarlo tanto. Me sonreía porque los jugadores utilizan la palabra chispa para casi todo, ¿no? Eso de tenemos chispa o no tenemos chispa, ¿no? Y bueno. A mí me sorprendió no por la palabra, pero sí, pero bueno, quiero decir que es una expresión manía, pero que sí refleja, yo creo que no solo el baloncesto, como dices tú, ¿no? Los automatismos, que las cosas salgan, sino yo creo que en este caso la chispa también se refiere al acierto del que hablábamos, ¿no? El que tomes buenas decisiones, pero que la pelota entre, que al final es muy importante. Y también al estado de ánimo, ¿no? Porque yo noto el equipo contento, alegre, que se sienta a gusto, ¿no? Y yo creo que por ahí va lo de la chispa. Descoñezo as circunstancias, máis aló dos rumores que se dá por feito de que se vaya a retirar. Bueno, pues é un deportista, non só é o máis grande da historia do olimpismo estatal, sino que ademais é galego, non? Para todos un faro no que reflexarse, un espello no que mirarse, non? Os motivos el saberá o que fai ou porque non o fai, eu nin me atrevo a facer algún tipo de divagación, solo como galego e como deportista darlle as grazas por todos estos que nos fixo disfrutar.